Hola familia y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy es domingo, muchísimo calor. Se estaba genial en la playa, en el agüita, en el mar, fresquita, fresquita, fresquita. Aquí está bastante fresquita. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues como dice el título del vídeo, traigo la revista del Mercadona, que ya salió, con alguna novedad de la flor de mayo. Y la verdad, alguna novedad de verla en la revista, porque a mi Mercadona aún no llegó. Y bueno, alguna cosita que viene dentro de la revista y yo tengo, pues también enseñárosla, ¿vale? Así se ve más en vivo y en directo. Nada, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues con la revista, ¿no? Así que ¿qué? ¡Dentro vídeo! Bueno, familia, pues nada, pues ya nos ha llegado la revista de la perfumería del verano de Mercadona, ¿vale? Pasto con el sol. Tenemos que estar muy, 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 muy protegidos contra el sol. Mucha protección, sobre todo al principio. Y luego, cuando ya estamos morenitos, pues ya podemos ir bajando la intensidad de la protección, el grado de protección, ¿vale? Pero en principio, muy buena protección. Y sobre todo a los peques de la casa. Y ahora hay protecciones súper cómodas, ¿no? Estas grasas pegajosas, ¿no? No, los spray, que son súper cómodos de echar, se secan rapidísimo y súper cómodo de todo, de todo, de todo. Así que bueno, ¿cómo ya vamos a empezar? Bueno, pues como nos traen aquí, yo os lo enseñé en un vídeo que no las había comprado, una colección especial de pestañas, ¿vale? Tenemos el serum, tenemos una máscara de vitaminas y luego tenemos la máscara Panoramic. La Panoramic no la he comprado porque es parecida, yo creo que es la misma, a una colección que había de Panoramic, que era una máscara Panoramic. Si os digo la verdad, estuve buscando Roma con Santiago y no lo he encontrado. No sé si es que igual ya lo acabé, tengo que ir a ver a lo mejor un vídeo de productos terminados, a ver si está ahí. Y si no, pues lo de siempre, cuando no lo necesitas, lo encuentras. En este caso, no lo encontré. Pero bueno, sé que era el mismo color, el mismo todo, entonces pues dije yo, bueno, no la decidí comprar porque ya tengo más máscaras de pestañas por ahí para usar. Bueno, pues lo que nos dice, el serum de pestañas, uso de día y noche, antes de la máscara o solo, ¿vale? El serum lo podemos usar solo, de día o de noche, o si no, antes de usar la máscara de pestañas. La máscara, la de la vitamina, multiplica tu mirada con pestañas más largas, gruesas y con mayor volumen. Interesante. Y la Panoramic máscara, su cepillo ayuda a elevar y rizar las pestañas. Volumen panorámico al instante, ¿vale? Bueno, pues estas son las nuevas máscaras de pestaña que hay en el Mercadona. Y sí que estaban en el Mercadona. Bueno, seguimos. Tenemos aquí el sumario, ¿vale? Donde nos van a hablar un poquito de todo. Entonces, alguna cosilla por ahí sí que tengo. Bueno, seguimos. Y hay alguna cosilla que no viene en la revista y lo tengo. Bueno, aquí nos habla de el método Cool Perfect, ¿vale? Es para unos rizos, un cabello rizado, más bien es para el cabello rizado. ¿Sabes cómo conseguir unos rizos suaves y definidos? Descubre Cool Perfect y luce un bonito pelo rizado, flexible, con movimientos y sin encrespamiento. Bueno, pues la verdad que ya tenéis aquí, ¿veis? ¿Y qué viene? Pues nos trae un champú, ¿vale? El número uno, vamos a ver. Este por aquí es el champú. Nos trae la máscara con aclarado, la mascarilla con aclarado, una mascarilla sin aclarado, un gel activador de rizos y el serum, ¿vale? O sea que el tratamiento está muy bien y todos son productos para pelo rizado. Bueno, seguimos. Aquí nos va explicando, ¿vale?, el paso a paso de el método Cool. Primero el champú, su modo de uso. Segundo, la mascarilla, su modo de uso. Tercero, la mascarilla sin aclarado, su modo de uso. Ya nos va viniendo por aquí, ¿vale? Gel activador de rizos y su modo de uso. El serum. Bueno, la verdad es que también os quiero decir que muchas veces el secador también influye. Yo cuando quiero llevar mi pelo rizo a rizo, porque mi pelo, aunque lo veáis así medio onduladillo, eso es porque me lo cepillo mucho, es rizo. Entonces, si lo quiero llevar bonito el primer día, pum, 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 hay que ponerle
el difusor, ¿vale? Al secador, que siempre te da, esto es para los pelos rizos, ¿vale? Siempre te da un volumen más bonito y queda el rizo mucho más bonito, más cerradito. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué llegamos? ¡Ta, ta, ta, chan! A los productos Monoi, ¿vale? Bueno, ya os he hablado de ellos. Sabéis que desodorante no lo he comprado porque la otra vez no me ha gustado. El olor es rico porque huele a coco, coco. Pero luego, en sí, he pasado el tiempo, no me gusta cómo me queda en el... Bueno, no me gusta el olor que luego me desprende, me da a mí esa sensación. Yo pienso que a lo mejor que también es porque es de spray, ¿vale? Yo creo que estoy más acostumbrada al de rolón y me gusta más. Porque estoy con el de la colección de primavera, que también es spray, que estoy a ver si lo acabo. Y me pasa lo mismo, no me llama mucho la atención. Entonces, este no lo compré. ¿Qué más? Luego el acondicionador instantáneo, ¿vale? También lo hay. Luego tenemos la colonia, que la colonia sí que la tenemos por aquí. Y la verdad que me gusta más que la anterior. Aunque no la he usado, la he estrenado, pero he quedado ahí, ¿vale? ¿Qué más nos encontramos? La máscara 3 en 1, que también la tengo por aquí y aún no la he estrenado. Yo ya os tengo dicho muchas veces que yo hasta que no acabo una cosa no empiezo otra. ¿Qué más? Tenemos el gel de baño, que este lo tengo en el baño ya usado, así que no lo traje por aquí. Pero me encanta, a mi marido le parece un poco fuerte el olor así a coco. Entonces solo lo uso yo. La verdad, a él no le llama mucho la atención. Luego tengo el champú, que ya sabéis que yo los champús así no los suelo comprar porque yo necesito más bien champús de color, ¿vale? Para proteger el color del pelo. La body mousse, también la tenemos por aquí, que nos había gustado, ¿os acordáis? Espera, que la volvemos a ver. De todas formas, os voy a dejar el vídeo subidito, ¿vale? Os lo dejaré por ahí donde subimos. Acordaros que esta era una mousse, había que agitar y había que escuchar. Es que me hace muchísima gracia, la verdad que está genial y huele muy rica, es muy fresquita, es bastante hidratante, huele muy rico, a mí me gusta, es que a mí el olor la verdad que me encanta, el olor me encanta. Mira, aún sigue. ¿Me escucháis? Aún sigue. Bueno, parece como los petacetas eran estos que metíamos en la boca, hacia... De pequeña, sí, tal cual. Bueno, ¿qué más? El sorbete, ¿vale? Que es una crema hidratante corporal, que también la habíamos visto, la podemos abrir. ¿Vale? Era bastante densita, ¿veis? Bastante compacita. Y olía bastante rica también. ¿Y nos queda algo más? ¿Nos queda algo más? Sí, por último, que la verdad era... yo creo que la joya de la corona de esta colección, el elixir Fleur Glitter Corporal, y la verdad que para mí creo que fue no el fracaso, pero bueno, ya después de echarlo varias veces, esos destellitos no se ven. Estoy esperando a ponerme un pelín morenita, a ver si a lo mejor con el moreno eso puede destacar más. Pero de momento, la verdad, que lo compras por... Bueno, ¡ay, qué bonito! Que vas a ir brillando un poquito con lo que nos gusta a veces los brilli-brilli. Y no, la verdad es que no. De todo, al final, era lo que más me había llamado la atención y ahora es lo que menos me llamó la atención. Pero bueno, ya sabéis, toda la colección de Monoi que la tenéis aún disponible en el Mercadona. ¡Seguimos! Bueno, pues aquí yo ya os fui hablando un poco de todo, pues aquí os habla de todo. Gel, ¿vale? El desodorante, en spray, el sorbete corporal, eau de toilette, ¿vale? La mousse, el glitter, el champú y la máscara 3 en 1. La máscara 3 en 1, acordaros, que se podía utilizar, protege, repara... con y sin aclarado, ¿vale? Por eso me había llamado la atención, porque la podíamos utilizar en la ducha o fuera de la ducha, con o sin aclarado. Entonces, la verdad que eso sí que me gustó. Y bueno, ¿a dónde llegamos ya? Pues al pacto con el sol. ¿Y qué tenemos de pacto con el sol? Bueno, pues las cremas solares. ¿Sabes cómo proteger tu piel del sol?
Bueno, pues mira, hazlo a diario, 365 días al año, eso es lo más importante. Ahora, aplica el protector 30 minutos antes de la exposición solar, reaplícalo cada 2 horas y protégete cuando salgas a tomar algo. Y antes de practicar deporte, al aire libre, ¿vale? Yo sí, la verdad es que es lo que hago yo. Antes de ir a la playa, en casa ya me lo he hecho. En la piscina, igual. Y por ejemplo, ahora mi niño que tuvo actividades, bueno, campamentos estos de verano, de deportes, estuvo al aire libre. Ya incluso los monitores nos decían traerlos ya con la crema solar puesta y traerla en la mochila para luego reaplicarle por allí, porque claro, estaban 5 horas. Entonces la verdad que sí, siempre, siempre, una media horita antes se debe de echar ya la crema para que vaya haciendo su efecto. Bueno, luego elige el factor de protección solar adecuado, presta especial atención a las zonas sensibles, limita el tiempo de exposición al sol, evita la franja horaria de 12 a 4, que es cuando más quema el sol, y protege también con ropa y complementos adecuados, sombrero, pareo, gafas, bueno, eso ya a gusto del consumidor. Vale, y bueno, pues tenéis aquí las protecciones solares que hay. Estas son de 30 y de 50 en spray transparente, que está muy bien. Crema solar, crema y cremita. Vale, bueno, pues ¿qué más? ¿De la crema solar no nos va a hablar más? Bueno, pues entonces yo, por ejemplo, en casa aún tengo esta que del año pasado, ¿vale? Que es del 30, que la tengo que acabar. La verdad que me gusta mucho. Y este año compré el otro día también para el niño que ya se me había acabado con esto del campamento, la de spray solar pediátrico infantil 50, protección muy alta, UVA más UVB. Extra resistente al agua, ¿vale? Pues eso, aplica generosamente antes de la exposición solar para mantener la protección, repita con frecuencia la aplicación del producto, especialmente tras transpirar, bañarse o secarse. No aplicar sobre zonas de la piel con heridas, ¿vale? Bueno, y esto es de para los peques y ya veis, ¿vale? Es en spray. Vamos a probar, vamos a echar. Si quiere. ¿Se me resiste? Ahora vuelvo. Bueno, ya está, estaba un poco durita, ¿eh? Bueno, lo que pasa ahora, que me resbala. Voy a apoyarme para echarla. Y bueno, ¿veis? Es blanquita, ¿vale? Ponía ahí una transparente, pero era del 30%, creo. Esta es infantil, bueno, es blanquita. Entonces, pues nada, la echamos y la aplicamos, la masajeamos bien hasta que se seque. ¿Vale? Bueno, pues ya veis, muy importante, sobre todo a los peques, ¿vale? Que rápido se queman, sobre todo si son blanquitos. Protección 50, muy importante, súper, súper importante. Bueno, ¿qué más? Seguimos. A ver, luego nos hablan de los aftersun, que también lo hay, ¿vale? De Monoi, yo creo que este era de la... ¿Lo hay? ¿Lo había ahora? ¿O de la colección anterior? No, debe ser de ahora, si no, no lo pondrían ahí. ¿Vale? Y el aftersun también. ¿Qué más? Las mascarillas. Bueno, acordaros de esta mascarilla. En el vídeo anterior, mi hijo me la hizo poner a mí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero la verdad que es súper, súper hidratante. Me encantó. Y bueno, ellos, pues, a las peques sobre todo, pues igual hace ilusión porque tiene la carita del unicornio. La verdad es, la mascarilla es el dibujito este que viene aquí en la presentación, ¿vale? Y queda muy bonita puesta, es simpática. Bueno, seguimos, ¿qué más? Nos habla de las otras mascarillas, ¿vale? Que hay en el Mercadona. Vuelve a hablar aquí de la mascarilla de los peques, cómo ponerla, pues bueno, como todas las mascarillas, la verdad, De 5 a 10 minutitos, tampoco abusan. Y bien, bueno, pues seguimos con qué, con la manicura Deli Plus de secado rápido, ¿vale? Hay estos colores, azul, naranja, rosa, blanco, verdes. Bueno, ¿yo os acordáis que os enseñé? Yo me compré el moradito y el azulito porque ya tenía el rojito del invierno. De hecho, está por aquí, pero ya lo tenía del invierno, ¿vale? Entonces, la verdad, los compré, bueno, aquí están las manos, los compré y eso que ya me las pinté hace días, bueno, la tenía que volverlas a repasar un poquito. Me las pinté eso hace días ya, para otro vídeo, y he de deciros
que a ver si lavas los platos de la comida, de la loza y tal, con el estropajo, limpias. Yo habitualmente solo uso guantes para limpiar el baño. Evidentemente se te van a estropear antes las uñas, ¿no? Pero he de decir que para mí esta colección de secado rápido de Deli Plus dura más, ¿vale?, que todas las colecciones que he comprado de colecciones limitadas. La verdad que esta me gusta mucho. De hecho, yo pienso que siempre es del lineal fijo, porque yo este rojo lo compré, ¡buf!, ya no me acuerdo. Y la verdad que está bien, porque como es denso, es de secado rápido, porque casi algunos colores, porque el azulito ya os digo que no, pero en algunos colores solo con una capa ya queda bastante cubierta la uña, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué más novedad hay aquí que no tengo? No tengo, porque a mí... Un segundito. Estaba aquí Don Pipo mordiéndome la revista que me cayó al suelo. Bueno, los nuevos labiales Gloss, ¿vale? Creo que son tres tonalidades. De hecho, aquí está el look 1. La verdad que creo que es muy bonito el look 1. Bastante elegante. El look 2, un poquito más de vestir. Este es más casual. Creo que son tres tonos, ¿vale? Y eso es. El look 3, que es el Malvita. Bueno, son los tres gloss, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo deciros? Pues que mi Mercadona no llegaron. Ya sabéis que yo siempre tengo problemas con el Mercadona, que siempre me llega todo tarde. Pero bueno, esperaremos a la semana que viene, a ver, porque esta semana solo encontré una cosa. De todas estas cosas que se ven por aquí, yo voy encontrando los poquitos. Ahí me van diciendo a la pase vídeo. Entonces, pues bueno, ¿vale? Tenéis ahí el gloss. Y bueno, pues nada, con el lineal fijo, ¿vale? Los coloretes, que también tenéis un vídeo por ahí que los podéis ver. Las sombras individuales, también tengo un vídeo por ahí donde las podéis ver. Y bueno, pues los glosses, eso. Es el gloss 01, es el perla. El número 2 es el coral. Y el número 3 es el violeta. Entonces, pues bueno, a ver si llegan y ya os contaré. Ya sabéis que yo soy de mates, pero bueno, a veces un glosito así para un poco de fiesta, pues igual también queda bonito. Ya os digo, me gusta el primero, el clarito. Bueno, ¿qué más nos hablan aquí? Pues de adiós al vello, ¿vale? Tiras de depilar, tanto para las piernas, faciales, corporales, bandas. Faciales, corporales, ¿vale? Que también está muy bien. Yo la verdad es que no las uso, entonces no sé deciros. Y cera caliente también, claro, estamos en el veranito, estamos en la época de irnos con el bikini todas puestas. Y los chicos también, que los chicos también, para ellos también hay, sí. Vale, cremas depilatorias y todo, si no quieren la cera. Y también pues para decolorar, ¿vale? Tanto vale para decolorar, pues el vello del labio superior, pues el vellito que sale a veces en el ombligo, ¿vale? Pues está muy bien. Y bueno, familia, pues hasta aquí, ¿veis? Las protecciones de los peques. Hasta aquí la revista del Mercadona de verano. Bueno, la verdad es que viene bastante completita, trae bastantes novedades. Algunas, ya digo, ya han llegado a lo largo del verano, primavera, verano. Entonces, nada, más bien lo que me queda por ver son los gloses, que veré a ver si vienen y os enseñaré. Pero bueno, dije que traía alguna cosita más. No es muy grande ni mucha, porque es una, pero alguna cosita más, ¿vale? ¿Os acordáis? El año pasado eran rosita. Bueno, pues este año vienen azul, pero también es colonia de mujer, ¿vale? ¿Veis aquí? Trae 28 mililitros. Y vamos a ver qué tal. Es bastante frutal. Sí. Es muy frutal. Huele bien, es rica. Te deja así un olorcillo. Me gusta. La verdad que sí, me gusta, es bastante frutal. Pues bueno, lo que os iba a hablar, ¿vale? Trae su cintita para colgar.
Viene con el clip del cerradito, que está muy bien, es transparente y bueno, pues para llevar el móvil así colgado, súper cómodo, no se nos cae, lo llevamos ahí colgado y bueno, pues para ir a la playa, pues para que no se nos moje, más que mojar no, porque por aquí en el mar no nos podemos meter con él, pero pues las arenas o así, pues siempre está bastante bien y la verdad está genial. Ya el año pasado viniera en tono rosita, pues este año nos toca en tono azul y sé que vale 4,50, ¿vale? Del resto sí que ya ahora 1,85, 4 euritos y del resto sí que la verdad no me acuerdo mucho, pero bueno, como os voy a dejar vídeos, si queréis echar un ojo por ahí, pues lo echáis, ¿vale? Pues nada, familia, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Bueno, nos ha tocado la revista de Mercadona, que ya hacía tiempo que no traían revista. Y bueno, pues con ella, pues acordaros de los esmaltes, ¿vale? De secado rápido. Está muy bien, me gusta más que otras colecciones limitadas. Acordaros de los productos de Monoi, que también están muy bien. Este fue un pequeño fracasillo, pero bueno, mira, hay que echárselo, hay que acabarlo, pues eso lo hemos comprado. Y nada. Pipo no puede faltar. Y también acordaros de la protección solar, sobre todo para los peques de la casa, ¿vale? Es muy importante. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo de esta semana, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darme un like, suscribiros, compartirlo, que todo es gratis. No vale nada, es gratis todo. Así que no hay problema, darle al botoncito. Pues nada, familia, lo dicho, que tengáis un buen domingo, que acabe bien el domingo. Quien puede ir a la playa, pues a la playa. Quien no, pues cada uno lo que quiera, lo que más le guste. Y nada, ¿qué? Pues sí, pues muchos besitos. Venga, besitos. Chao, chao.